Muy buenos días a todos. Quiero comenzar por saludar a su excelencia, el señor Joko Widodo, señor presidente de la República de Indonesia, a su excelencia, mi colega, el doctor Basuki Hadimulyono, el ministro de Obras Públicas y de Vivienda de Indonesia, a la honorable Tri Rismaharini, la alcaldesa de Surayana en Indonesia, nuestra anfitriona, al honorable señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, a la subsecretaria general de la ONU y directora de ONU Habitat, Maimuna Mosharif, a su excelencia, el señor embajador Juan Camilo Valencia, embajador de Colombia en Indonesia, a Elkin Velázquez, el director para América Latina de ONU Habitat, a todos, señoras y señores, muy buenos días. Colombia recibe con inmenso agrado este reconocimiento. Hoy, en el Día Mundial del Hábitat, tiene un gran significado para nuestro país recibir el pergamino de honor, el más importante de los reconocimientos del mundo al diseño de política y hábitat. Este reconocimiento, más que el ministerio, es un reconocimiento a todo el gobierno de Colombia, al gobierno liderado por el presidente Duque, que ha logrado superar algunas falsas disyuntivas en el diseño de política de vivienda. Nosotros nos hemos trazado, teniendo como norte los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva Agenda Urbana, una propuesta de política de vivienda que rebasa algunos de estas disyuntivas que tradicionalmente han enfrentado los responsables de política. Nuestra política de vivienda no solamente se trata de hacer nuevas casas, nuestra política de vivienda también ha incluido un componente de reducción del déficit cualitativo que nos ha permitido llevar el programa más ambicioso de la historia del país en mejoramiento de vivienda. No solamente estamos reduciendo el déficit cuantitativo a sus niveles históricos, sino que cerca de 600 mil familias van a ver mejoradas sus viviendas y a través de estos instrumentos salir de la pobreza multidimensional. Tampoco caímos en la disyuntiva de la vivienda nueva contra la vivienda usada. Tenemos un paquete de política que promueve la compra y el dinamismo del mercado en ambas dimensiones. Tampoco caímos en la disyuntiva entre la renovación urbana y el crecimiento ordenado de las ciudades. En la medida en que organizamos la mayor cantidad de planes de ordenamiento territoriales en buena parte de los municipios y simplificamos además su actualización, también estamos promoviendo instrumentos modernos de captura de valor del suelo y de renovación urbana. Esta es una política de vivienda integral, esta es una política de vivienda que llega al urbano, que llega a lo rural, esta es una política de vivienda que ataca lo cuantitativo, también lo cualitativo. Esta es una política de vivienda que tiene el gran objetivo que ha planteado Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás. Colombia recibe este reconocimiento no solamente en nombre del país, sino también a nivel latinoamericano, porque refleja en gran medida lo que está ocurriendo en toda nuestra región. Tenemos un grupo de profesionales del más alto nivel, responsables de las máximas autoridades de vivienda y de ciudades, que como nunca antes estamos trabajando en conjunto, compartiendo las mejores prácticas, referenciando cada una de nuestras actuaciones de política para tratar de emularlas en otros países. Y en ese trabajo que estamos llevando a cabo entre todos los ministros de vivienda de América Latina y el Caribe, el rol que ha jugado ONU Habitat ha sido definitivo. Yo quiero aprovechar este espacio para agradecer a Elkin Velázquez, a todo el equipo de Naciones Unidas, de ONU Habitat de América Latina, por ser el principal aliado de Minurbi, de este grupo de ministros de vivienda en América Latina, para lograr lo que hemos conseguido hasta este momento. Lo que nos depara el futuro es un sector de vivienda, es un sector edificador que no solamente permitió hacerle frente a los grandes desafíos en términos de la pandemia, sino que también se convertirá en estos momentos en el principal elemento de la estrategia contracíclica de recuperación de nuestras economías. Esta mañana salieron los datos de ventas de vivienda en Colombia y podemos decir con enorme orgullo que el mes que recién termina, el mes de
septiembre fue el mejor en la historia de nuestro país. Nunca antes se había logrado comercializar tantas viviendas de interés social, nunca antes se había entregado tantos subsidios de vivienda y estamos en el momento más complejo de la historia de nuestra economía. Hacia adelante seguiremos trabajando de la mano para no dejar a nadie atrás y que la vivienda se convierta en un poderoso instrumento de justicia social. Muchísimas gracias. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.